En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. Examen de admisión 25 de enero. Universidad de Morelia. El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, sostuvo un encuentro con los comerciantes del tradicional Mercado de Dulces, con quienes supervisó el avance de las obras de rehabilitación y mejoramiento del jardín y plaza de la biblioteca pública. El edil se comprometió a reinaugurar este sitio colonial el próximo 2 de febrero y sumarlo a los festejos del Día de la Candelaria, en el que anunció que se realizará una gran fiesta ofrecida a los comerciantes que por más de 45 años han ofrecido dulces y artesanías michoacanas de calidad. Los espectadores de dulces se mostraron satisfechos con la reunión y visita del edil, ya que aseguraron tenían asuntos y necesidades que el propio alcalde las atendió. El mercado de dulces de Morelia tiene una tradición de ventas de más de 45 años, tiempo en el cual 150 comerciantes se han dedicado a la comercialización de mercancía tradicional, brindando atención a morelianos y turistas. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.